¿Cómo estás excelente tarde gracias por estarte conectando estamos ya en vivo a través de plataformas digitales recuerda enlazados a través de Facebook también disponible este episodio a través de Spotify. También a través de nuestro canal de YouTube y también disponible a través de nuestros portales, Rosalilia Torres Noticias, Mundo Real Noticias y en todos lados. Próximamente también, si podemos, vamos a hacer llegar el, el episodio a través de Uber Eats, si, se, si te dejas, ¿no? Si te dejas, próximamente. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias porque la comunidad sigue creciendo a través de Instagram, a través de Twitter, a través de TikTok, por todos lados. Estamos tratando de ejercer a través del uso de las redes sociales periodismo digital libre que eso es lo más importante y es lo que estamos procurando hacer gracias a ti. Acuérdate de compartir este en vivo porque el periodismo digital libre necesita más gente que nos siga y que tú sobre todo lo compartas en tu muro. Hoy tengo información importante que ofrecerte pero sobre todo una dinámica muy padre que hoy se dio a conocer y que ya está aquí con nosotros para platicar al respecto en esta tarde el diputado Armando Alcalá. Armando, ¿cómo estás? Ya, Rosalina, ya que te Buenas la, tardes. Ya, que te la comida, hasta hambre, me ¿Ya no, ya dio hambre. Oye, hermano, en la mañana ahí estuvimos sí. viendo el en vivo. Estuviste en una rueda de prensa hoy, lanzaste un programa sí. interesante que se llama Armando el Regreso a Clases. Pega con, el nombre, ¿no? Prega con tu nombre. No, no, pues muchas gracias, mira Roselia, efectivamente. Primero que nada, te quiero explicar un poco que nace de, de una situación real que se está viviendo. Lamentablemente, digo, en muchas familias no quiere decir que sea algo generalizado, pero sí es una realidad. Hace unas semanas yo comento que en el trabajo legislativo iba a empezar a trabajar para buscar en el presupuesto esas áreas de oportunidad para poder apoyar a aquellas familias que no tuvieran el equipo necesario ahorita con la nueva normalidad de llevar clases en línea, el equipo tablet, teléfono inteligente, computadora e inclusive en algunos casos internet. Que, que teníamos que hacer los diputados desde el Congreso, que es una iniciativa que yo tenía, cómo etiquetar el dinero para un programa de este tipo, y que teníamos que buscar en el presupuesto precisamente poder solucionar estas situaciones, porque es una realidad. Entonces, saco la nota y empezó, empiezo a hacer el trabajo legislativo, y de repente muchas familias y muchas personas se empiezan a, me empiezan a contactar por redes sociales. Oye. Este, no seas malo, fíjate que tengo esta situación, no puedo comprar una tablet, tengo un hijo, tengo dos hijos, tengo tres hijos que te tienen que estar conectados, es una situación difícil, estoy batallando mucho para poder este, darle educación a mis hijos, y digo, pues es una situación ajena a, a todos nosotros, pero está pasando. Entonces dije yo, híjole, ¿cómo aparte del trabajo legislativo que estoy haciendo como diputado, cómo pongo mi granito de harina para estas familias? Y digo, en lo personal quisiera regalarle, pues pues una, una persona se me acercara, pero pues digo, este, económicamente no es posible. Dije, bueno, vamos a una dinámica, vamos a hacer una dinámica por redes sociales, donde la gente me contacte en mi página, que es Armando Alcalá, y me contacten y, y me digan ellos cómo piensan que podríamos, con un video, con un escrito, cómo podemos vencer el COVID, que es lamentablemente la situación en la, por la que estamos en este momento. Y que sea algo espontáneo, dinámico, algo que podamos compartir. Probablemente salgan muy buenas ideas este, de, estos, estos, de estos, estos alumnos, y lo que estamos haciendo es que esas personas que participen con esta, con esta dinámica, meterlos a, este, a una rifa que para que puedan ganar una tablet. En esta primera etapa, vamos a hacer dos etapas: son siete computadoras para primaria, siete computadoras, siete tablets, perdón, siete tablets para primaria y siete tablets para secundaria. El requisito y, y lo digo con mucho, mucho respeto es gente que realmente está estudiando, que esté cursando ahorita el, la escuela en línea, que, que sean de aquí de Cajeme y lo digo muy respetuosamente me lo preguntaron hace unos momentos cuando lancé el programa que si era para todo el Estado de Sonora, pues digo sí soy diputado de Sonora pero mi corazón está en Cajeme y creo que todos los municipios tienen representantes y digo Ahí está la invitación para de que. De hecho, lo hagan. tenemos el video. Ah, tenemos adelante. el video. A ver, a ver si lo podemos pasar, por favor, productor. Mira, ya está apareciendo. Este hace dos horas eh, ya quedó en tu página. Estamos sí. viendo. Y es eh, Armando, te regalo una tablet. Participa. Eres de KGM, solo sigue los pasos. Vas a enviar un video o escrito de máximo un minuto. ¿Cómo podrías detener el COVID 19? En el video debes de vestir con tu uniforme escolar. Envíanos tu video eh, por, inbox. Eh, por inbox, en el mismo mensaje nos pones tus datos, el nombre del niño, la edad, el nombre del padre o tutor, obviamente tu teléfono para contactarte tu colonia, el nombre de la escuela. Le vas a dar like a la publicación, eh, vas a compartir la publicación en modo público. Obviamente, seguir la página, te pueden contactar también en Instagram. Y ya con eso, ya estás participando el 7 de octubre, es lo que dice, van a dar a conocer a los ganadores a través de Facebook Live. Vas a tener un en vivo y vas a dar a conocer los ganadores de esta primera dinámica para primaria. Así que, pues, primaria y secundaria. Hay que correr la voz, hay que correr la voz. Así es, mira, yo lo que estoy buscando es esto, a ver, es, y, y no me dejará mentir la gente que lo está viendo. Es una situación real, que nadie quede excluido dimos el teléfono también y también nos pueden contactar digo de donde puedan este, si tienen un sobrino, primo. El chiste es que todas aquellas personas que están en esta situación puedan participar. Quisiéramos dar más, y ojalá que tengamos la bendición. Me dijeron, "Oye, si se suma alguien más con donativos, bienvenidas a todas las tablas que Claro. Queden. Yo voy a hacer el esfuerzo, es un esfuerzo a título personal propio, precisamente de lo que de lo que percibo como funcionario. Y bueno, pues este Rosalilia, creo que es una dinámica que pues digo, viene también a despertar a ese, ese interés de participar con un tema que estamos viviendo y que puede ser una solución para una familia. O sea, el tema es que pues lamentablemente no todos tenemos este, la oportunidad de tener ese, este tipo de equipos. Esperemos que, que esto sirva este, para que llegue para los que más lo necesitan. Pero igual manera, pues digo, no podemos cerrar las puertas, que participen todos aquellos que puedan. ¿no? Ya tienes el video. Ahora vamos a mandarlo al video para que le entiendas a la dinámica que le di lectura. Vamos a ver el video. ¿Te has puesto a pensar cuántos niños y jóvenes no tienen el recurso para llevar a cabo sus clases en línea? Tristemente son miles y ellos necesitan nuestro apoyo. El ingreso de muchas familias solo alcanza para comida y servicios básicos, pero no para comprar una computadora, tablet o teléfono inteligente. Soy Armando Alcalá y en medio de esta pandemia es momento de apoyar la educación, ya que los niños de hoy son los futuros encargados de guiar nuestro país. Es por ello que apoyaré con tablets para este regreso a clases. Así que te invito a que estés pendiente de las dinámicas que se estarán llevando a cabo en mi fanpage para que seas uno de los ganadores. En esta nueva normalidad, la educación es primero. Apoyemos la educación. Participa. Ahí está armando la dinámica. Sí, ya he visto que ya hay personas que ya están compartiendo, que ya están etiquetando. A, puedes etiquetar tú también a otras personas para que participen. Claro. Si tú conoces a una persona que sabes que tiene esta necesidad, etiquétala para que con, se dé cuenta de esta dinámica. Yo incluso hasta la sube mandando ya a través eh, de grupos de WhatsApp porque sé que hay familias que lo ocupan. Claro. Oye participa aquí, te puedes ganar una tablet. Así es, y digo, y también di mi celular y di, y di el teléfono de otra persona para que aquellas personas que tengan dudas se puedan contactar, les podamos dar información. El chiste, como te vuelvo a repetir, es que todos participen, que nadie se quede excluido, y te lo repito, mi celular es 6444 473917 o se pueden comunicar al 6442 43 66. ¿Qué es lo que queremos? Precisamente que todos tengamos la oportunidad creo que hay personas este que lamentablemente digo tenemos una, sobre todo en las etapas básicas que necesitamos darles esas, esas herramientas a los niños para que puedan aprender el ciclo escolar no se va a cancelar no sabemos digo hasta cuándo y digo lo digo respetuosamente pues ojalá que el regreso a las aulas sea lo más pronto posible pero no lo sabemos con certeza y ni sabemos en qué dinámica será entonces esta es una herramienta que puede servir. Humildemente lo hago porque la gente me lo ha hecho saber que lo necesita. Y pues bueno, al final. Y de déjame cuentas... decirte que vi la, fo la foto en la rueda de prensa. Son buenos equipos los ah, que no. estás dando. Estás es... dando tablets Samsung. O sea, son tablets Samsung. La nueva que generación. puedes poner chip. Baja. 4G que no necesariamente tienes que tener que se puede hacer como un teléfono pero que te va a te va a ayudar a funcionar puedes tener puedes tener eh, lo que es las redes sociales ilimitadas exactamente. no le pones un número de teléfono exactamente son de las que contestas no claro exactamente ah entonces, fíjate qué no, bien sí. o sea no son cualquier tabla no, no 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 y tienen garantía porque obviamente también fue una pregunta Ajá. este que no no son equipos luego los compramos con el proveedor local son equipos que compramos con garantía y que pues deben de dar el, el uso que deben de, 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 de dar contra los jóvenes, ¿no? Oh, qué bien, qué bien. Oye, Armando, y bueno, aprovechando que estás aquí, tu sí. trabajo legislativo, este, ese tema que lo traes ahí muy consciente es el, la nueva normalidad, pero sobre todo la preocupación que te ha dado a ti sí. es eh, la crisis económica que estamos viviendo. Hay una situación, mira, que se puede porcorturnar algo muy feo, muchas pérdidas de empleo, Rosalilia muchos negocios y, y respetuosamente digo, también tengo un poco, me dedico al comercio, veo el centro de la ciudad este, un poco este, con preocupación, muchos locales cerrando. También eso es una obligación que vamos a tener los diputados dentro del, del presupuesto, etiquetar realmente recursos para las pequeñas y las medianas empresas, cómo reactivarnos realmente. Lamentablemente vi la semana pasada una noticia del gobierno federal donde el secretario de Hacienda dice, agárrense porque el 2021 viene la crisis de verdad una crisis que no se ha vivido creo que en 80 años eh, en México y sí preocupa porque se perdieron empleos y las familias de Cajeme y las familias de Sonora y digo de todo México estamos necesitados de ver cómo salir adelante. Entonces, yo creo que tener momento de, de, de sacar la casta, de, de cerrar fuerte como lo he comentado fuerte. De, anteriormente, perdón, y en el presupuesto sí etiquetar que realmente muchos de los apoyos que correctamente dio la gobernadora y que por ahí estuvieron trabajando en la Secretaría de Economía este, puedan ser accesibles para las personas. Es el tema económico, que una cosa conlleva a, much a muchas otras cosas, el tener un trabajo, el tener es una estabilidad, también hace tener una estabilidad en la familia, ayuda con el, en el, con el tema de la inseguridad y muchas otras cosas. Entonces, sí estamos obligados a ver cómo rescatar las empresas, cómo rescatar los empleos, y yo creo que necesitamos el apoyo del gobierno federal. Yo he dicho mucho en un tema, y ya no se trata nomás de ese tema, tenemos que ver cómo hacer sinercia los tres niveles de gobierno para poderles dar cosas tangibles y no palabras a los ciudadanos. ¿no? Uno de los temas también que has estado ahí muy insistente y hasta te han contestado los sí. legisladores de Morena, ¿dónde están los famosos <laughs> y hay muy anunciados 500 millones de pesos que van a llegar a Cajeme? La semana pasada, Armando, sí. yo, seguramente viste el video del alcalde donde sí. le exige al secretario… Que, de, de ese dato de ese dato, que dónde está el dinero por qué no ha llegado a Cajeme cómo lo viste muy bien de hecho al contrario o sea yo lo, la intención de haber levantado la voz yo siempre se he dicho he tenido la oportunidad de, de platicar con legisladores de Morena y con el mismo alcalde es para hacer un frente común o sea yo, yo quiero que realmente Lleguen los 500 millones de pesos a Cajeme. No es un tema, no es un tema político, es un tema de necesidad, de reactivación, de generar proveeduría, de generar empleo, de generar, generar circulantes. Vi el video del alcalde, por supuesto, que lo reconozco, qué bueno. Y ojalá que también estuvieran los legisladores federales, el mismo Senador de la República, haciendo, exigiendo este, estos recursos. Van ya dos meses con el tema. Hace un mes que, que fue cuando se puso más candentes. Que mira, Armando ya viene el presidente de la república y que, el presidente, un no legislador le no tiene tu agenda no, él no, no tiene tu agenda, pero el presidente no le falla a nadie, o sea que abusado, porque te van a callar la boca o sea, tú has visto que a lo mejor los legisladores, el senador no acuerparon el mensaje del alcalde, se ocupa que haya más fuerza por, supuesto, por parte de los por supuesto, y, ¿no? y, que, y que esto de Tony que diga, no me aguas, porque los de Cajeme están muy locos, eh, y quieren que les mande los 500 millones, y están muy duros, y te lo van a seguir recalcando, eh eso es lo que hay que hacer para qué? para que lleguen si en ese sentido es como los van a escuchar o salirá pues adelante. Yo voy a seguir diciendo no no los 500 millones, eh. También lo de la luz y todos los temas que vea Feral el fin de semana lo publiqué lo del subsidio, lo del subsidio de a la, la pesca. pesca, o sea, oye, como se dice. los puse en Twitter y ahí me contestaron los troles, por supuesto, rápido, ¿no? Oigan, señores, le quitaron los, los apoyos a los productores, a los agricultores, a los, agricultores, a los comerciantes. Y ahora también se dan por el sector de la pesca. Aquí en el Estado somos un sector que produce pesca, agricultura, minería. Claro. ¿Quién va a generar empleos pues con la crisis económica que viene? Si estás quitando subsidios para no sé qué. O sea, desaparece en la Secretaría de Economía de Minería, perdón. No mandan el Fondo Minero, que se beneficiaban muchos municipios de él. O sea, pues ¿a dónde vamos a llegar? Pues Sonora va a desaparecer. Entonces, sí me preocupa. Es un tema que tenemos que atender, como muchas otras cosas que están pasando. Yo no veo sinceramente y lo digo con respeto y espero estar equivocado que tengamos ese apoyo federal, el apoyo del gobierno federal como se dice, esperemos que cambie, la invitación a que lo hagan, y si quieren hacerlo con, o sea, como se los he dicho mil veces, pénquense y cuélguense la medalla, pero que se haga, que los beneficios lleguen. Yo de mi parte, como creo que es mi función seguir empujando, seguir señalando para que las cosas se hagan, no para sacar una raja política. Con el tema de la de, del acueférico no, no han avanzado no, nada pero, ya se detuvo ahí yo, yo creo que se va a detener Rosalina yo creo que es un tema que ahí triunfó la razón como lo comenté en aquel momento no había fa, este viabilidad y va a este haber técnica. para no ese tema, es que ¿no? volvemos a lo mismo pues le vas a quitar el agua a otras partes que dependen del agua por una situación no es un ganar ganar hay otras soluciones pues entonces Apostarle a la desalación y a otras cosas. Entonces, a la misma red, a tener ahorros en la red de agua potable en Hermosillo. O sea, hay muchas soluciones. Yo creo que hay que ser objetivos. Yo creo que es momento, ya eso le apuesto, a darle resultados reales a la gente. Por eso también tomo la iniciativa de las tablas. No, nomás que se quede en el discurso de que yo en el presupuesto, Armando Calaba, pelear para que tengas. No. Pues las tablas las estás vamos. pagando de, de tu salario. Completamente. Es una cosa, dije, acompaño lo legislativo con las acciones reales tangibles. Uh -huh. La gente necesita hoy más que nunca uh -huh. que las uh -huh. cosas se vean y eso es lo que estoy tratando de hacer. Uh -huh. Yo creo que esa es la manera en la que tenemos que trabajar y lo mismo con el gobierno federal. Y perdón, voy a meter un gol. No, así si no te dejan así también vi, por ejemplo, uno de los spots que yo estoy con este es con el que estoy más sorprendido de todos. De, de los spots del segundo informe del segundo informe del presidente de la República y dice así, te lo digo más o menos textualmente. Segundo informe de gobierno. En los próximos meses vamos a trabajar en México para fabricar la vacuna del COVID. Y va a ser gratis para toda la gente. En teoría, digo que excelente, ¿no? Y yo quisiera que también eso pasara. Y ojalá pasara. Pero a ver, ¿cómo le van a hacer? ¿Cuántos millones le van a destinar? ¿Qué avances tienen? ¿Por qué seguimos engañando a la gente, los ¿Sientes tú que son campañas de engaño? Claro, son son programas son son mensajes electorales. ¿Y qué gachos pues? Porque al final de cuentas un lado es eso y en los titulares y en el discurso que dio, no les fallaré, tranquilos. Ya llevo dos años. Y, ¿Y qué opinas de que dijo que ha bajado la inseguridad? Digo, hablando, pues digo vivimos en zona de Pues mira, pues, pues mira más bien qué opino, más bien qué estamos viviendo, ¿no? Y la verdad de las cosas digo, ellos yo ahí sí lo y no es la primera vez que lo he dicho no es un tema que quisiera agarrarlo como bandera política porque duele. A mí también digo, yo no, es un tema que se me hace muy delicado. Es un tema que, que digo que es de fondo, que tienes que trabajar con prevención, que tienes que trabajar. Y al final de cuentas hay, gente, hay familias que han sido dañadas con este tema. Y la verdad de las cosas, Rosa Lilia, es que yo no veo que, que haya una mejoría. Pero también es por falta de muchos temas, de prevención, de, de oportunidades, y es una cosa ya con otra. Pero la verdad no estamos viviendo una mejoría, ¿eh? Y lo digo respetuosamente, y no es algo de lo que esté orgulloso. Entonces, pero eso sí, cuando andaban en campaña. Y pero, lo que pero, dice. pero dicen los morenas que es culpa de los princes que es culpa de ustedes. Porque todo le quieren echar culpa de lo que pasó hoy, los que estaban, y no es cierto. Hoy hoy por hoy estamos mucho peor que antes. Y la verdad, este Rosalilia, y, y, y no es algo que tampoco lo hayan de usar como bandera. Ah, es que estamos, estamos pasando por un momento, pero es porque está. No, pues si ya sabías. Cuando tú vas y le das la cara a la gente, y aquí es donde yo, yo, yo he dicho, y pueden buscar las declaraciones. Todos los candidatos que querían tener un puesto hace dos años, ya hace dos años, es que los del PRI, mira, no saben, hombre. Nosotros, llegando, hombre, traen los dedos en una semana. No, no es lo mismo ser borracho que cantinero, es, diría. Claro, ¿no? En una semana, 30 días, hombre, te doy para que, mira, estos datos no saben lo que hacen. ¡Ah, caray! van dos años. Y yo te lo digo en buena onda, y no nomás en seguridad, en infraestructura y en muchos temas, no estamos. Ojalá estuviéramos como estábamos antes. Y yo me atrevo a decir que muchos de los, de las, más de las pocas cosas que funcionan ahorita, fueron decisiones que tomamos nosotros y fueron criticadas. Una de ellas en la que yo participé, la basura. No, se hicieron pedazos, hasta un regidor ahí pedazos, marchas, si y es que van a cobrar más. sea, nos acabaron. Hasta aventaron la madre a, 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 ¿cómo se llama? A Calderón, ¿y ¿te acuerdas? A, 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 a Calderón y al Tino y a y todo. Y, todo y, lo hacían, y ya ves. ¿Quién? ¿El regidor Rodrigo Bush te refieres? No, a no, no. Este, Porque el, también el, el, él el, andaba con, sí, con Cota. Sí, con Cota. qué quedó de Cota, regidor. Exactamente. Y ahí está. Y es la, y es de las pocas cosas. La, el problema de la basura, digo, pero yo sí tengo memoria. Hace cinco, seis años, siete años... No, era un relato. Era un problema. También me acuerdo. Y tomamos sí, decisiones. Sí. Y eso es a lo que voy. Pues. Y entonces tú cuando estás ahí tienes que tomar decisiones. Y yo no veo que las cosas estén pasando. Entonces, lo, por eso lo digo respetuosamente. Y es un tema que he tenido la oportunidad de platicar con el alcalde. El alcalde con muy buena exposición, te vuelvo a repetir, tan de exposición, oye, el video exigiendo. Es una no, buena sí, señal. Sí, es buena señal. Es buena ¿no? señal. Pero que las cosas se den, esa es otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, Rosalia. Hay mucho pues, por hacer. Sin duda alguna. ¿Quieres trabajar en equipo? ¿Te han buscado? ¿Te has reunido con ellos? No, yo, ¿No al referentes? contrario, yo siempre he habido una disponibilidad y, y de hecho hemos tenido contacto inclusive cuando los 500 millones, oye presidente, yo estoy comentando esto porque la verdad quiero que lleguen a KGM, yo estoy haciendo lo mismo del estado, oye, tú mismo lo, lo mismo lo declaró José Carlos Galindo, las obras que han llegado o las que se han hecho son precisamente con recursos estatales, recursos el 80%, esta el 80% pues quiere decir que algo estamos haciendo bien como legisladores, vamos haciendo que llegue la otra parte para darle resultado realmente a la gente, que eso es lo que importa. Con los federales, pues? Pues mira, vamos a meter en temas, digo, y ya va a llegar ¿no? las campañas, y ya va lo que tú quieras, pero pues digo, por lo pronto van dos años y digo, seguimos en lo mismo. Se ha pasado de noche. Mucho, Así es, pero, pero hay gente que digo, siga ese el no, no les voy a fallar. ¿Cuándo? Pues a lo mejor en el quinto año, en el sexto año o no sé cuándo. Así y repito, eh, ojalá no tomen a mal. Yo también quisiera que hubiera vacunas de COVID para todos. Eh, a mí no, también. Claro. Sí, pero vamos siendo realistas, pues no. Y aparte, se supone que cuando das un informe de gobierno, hablas de acciones, de, concretas. De acciones concretas de lo que has uh -huh. hecho. Entonces, ahí es donde yo digo, Dios mío, en mi vida. Pues se si pusieron una imagen de, de los yaquis ya eran los eris, ¿no? Ah, sí, papá. ¿Sí, la viste? Digo, sí aprovechando. Digo, ese es otro tema que me criticaron. Es que tú ya me dicen, no te preocupes. Llegando el presidente, el siguiente día no va a haber bloqueo. No, pues el bloqueo sigue. No, no y perdóname el... que lo diga, y, y con mucho respeto a tribu, porque sus razones tendrán, pero la, la postura ha endurecido. Sí. Ya no son aportaciones, ahora son. Obligaciones. Obligaciones así cobro. es. Así Entonces, es. digo, hay temas que tenemos que, que atender todos. Yo creo que hay mucho por hacer. Excelente. Pues recuerden seguirte en redes sociales, <laughs> sí. en la fanpage Armando Alcalán, Instagram también, en Twitter, así lo encuentran. Y acuérdate, ya está la publicación ahí fija, me apareció eh, en la parte, en cuanto entras a la página, aparece. La publicación, hagas los pasos y te puedes estar ganando una tablet, digo. Qué padre, son buenas, son Samsung, nueva generación, 4G, vas a poder contestar el teléfono, muy bien. Y digo, de verdad, para los papás que están batallando ahorita, es una súper, súper buena oportunidad. oportunidad claro. Y bueno, ojalá que mucha gente participe y al rato hasta haces una nueva tanda, digo, si funciona. ¿no? Sí, de hecho esa es la intención, por eso te dije una segunda etapa y me preguntan del tema. Quiero ver cómo reacciona la gente con el tema porque es un tema, digo, que está, que está ahorita en el, en, en el aire, pues digo, el COVID, digo, todavía con el favor de Dios tengamos una solución lo más pronto posible, pero es un tema que, está, que puede ser dinámico, entonces vamos viendo cómo funciona, y si la intención es hacer una segunda tanda, para que no sean 14, que sean 28 tablets. Perfecto. Pues ahí está parte del mensaje, muchísimas gracias, no, gracias Orlando. a ustedes, y que tengan excelente día, y participen, y lo repito respetuosamente, sí lo hago para la gente KGM, y que pues digo, que, que espero me entiendan la gente que nos ve de otros lados. Muy bien, y bueno, vámonos rápido a un video. Eh, jóvenes cajemenses alzaron la voz por las mujeres desaparecidas. Vamos a verlo. ¿Bones? de pues, jóvenes del municipio de Cajeme alzaron la voz a través de redes sociales, iniciando una campaña por las desapariciones de las mujeres que durante las últimas semanas se han efectuado en la localidad. La falta de investigaciones por las desapariciones de las féminas, así como esclarecer hechos de fallecimientos violentados, ha sido la clave para que los jóvenes cajemenses hagan un llamado a la ciudadanía que se unan a esta cadena de voces para presionar a los encargados de realizar las averiguaciones en todos los casos que eh, se encuentran parados sin ningún tipo de pistas. En un mensaje a través de redes sociales mencionan lo siguiente, Cajeme nos desaparece, vamos más de 50 mujeres en la ciudad, nos arrebatan las vidas, nuestras familias, a nuestros amigos, más de 50 que nadie sabe dónde están, nadie vio y nadie supo. Son las imágenes de, bueno, esta campaña que está eh, manejándose a través… De redes sociales y en ese fin de semana el tema que fue nacional trend topic es México libre que le negaron le negaron el registro a Felipe Calderón a Margarita Zavala y bueno eh, a través de Twitter decían no nos van a detener un día para ti, para el INE y para la memoria de tu padre, le escribe el presidente Al INE en Twitter. El Consejo General del INE negó el registro como Partido Político Nacional a la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre, que encabeza Margarita Zavala y Felipe Calderón. Fueron los cuatro los votos a favor, siete en contra, y se determinó rechazar el registro de la organización como partido político, encabezada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. No solamente el video de Margarita que dio a través de redes sociales, sino también el video que hizo Andrés Manuel López Obrador ahí sentado abajo de un árbol, donde prácticamente, bueno, pues parecía que le decía, aquí te va unas de cal por las que van de arena, ¿no? Vengándose prácticamente, yo así lo sentí en la narrativa del mensaje, no le veía yo la necesidad, ¿para qué? del presidente de ponerse a, re, a, a responder así. Entonces, prácticamente, ¿qué? Ahí se ve la operación, la operación que desde el gobierno de la República se hizo para negar el registro. Imagínate si eso lo hubieran orquestado en los tiempos de Felipe Calderón, cuando Morena se registró como partido. ¿No? Digo, estamos hablando del INE, no estamos hablando de que vivimos en un lugar donde no hay Estado de Derecho. Entonces. Yo sí lo veo como un error que el presidente haya grabado ese video. Es entendible el mensaje, como diciéndole, aquí te va para que se te quite. ¿Qué necesidad de exponer hacia el presidente? Digo, la figura del presidente en temas de partidos. Digo, ahorita hay que dedicarse a lo que le toca, que es a gobernar, a gobernar un país, a un país que está en una crisis en medio del confinamiento, a la crisis del siglo, a la crisis de la pandemia COVID-19. Y que los especialistas no pintan nada bien. Hablan incluso que hasta el 2030 la crisis va a seguir en México. El 2021 dicen va a ser la peor crisis en más de 80 años. Incluso dicen que para enero va a haber 157 mil muertos en México, lo que lo va a poner en el cuarto país en el mundo con más, con más muertos por COVID. Sácale, sácale nomás la cuenta. Si no hay otros temas, que andarse peleando con todos los que son tus... Tus, ahora sí que tus antagónicos, tus enemigos políticos, porque eso es lo que se está perdiendo mucho el tiempo en el país, los legisladores, los diputados, los senadores, los funcionarios, los secretarios, involucrados en una guerra que se llama 2018-2021 y que se la están cobrando cada rato, para, por cualquier cosa ya, por cualquier cosa están perdiendo en tiempo en los temas que a la gente, al ciudadano de piso, al ciudadano de calle, a ti, a mí, nos termina valiendo un soberano sorbete, que traigan revanchismos y que se estén cobrando las cosas del pasado. Bien, y que por cierto, el, los que andan con todo inaugurando oficinas son los... Del Partido del Trabajo en Sonora, este fin de semana en Salud Río Colorado, bueno, allá estuvieron con el alcalde de Salud Río Colorado, Santos González Yescas, con el eh, vocero estatal Ramón Flores, estuvo la diputada Magdalena Uribe, estuvo el CIRI, el coordinador de la bancada del PT en el Estado y diputado, también estuvo Marco Antonio Contreras Beltrán de la Comisión Ejecutiva, estuvo las regidoras, y eh, bueno, estuvieron de todo de todo por allá eh, en estas oficinas que se están abriendo equipándose el PT de cara a las próximas elecciones y bien bueno este en más información de ese sí tenemos video no el que sigue de las feministas sí a ver vamos a verlo vamos a verlo los colectivos feministas y los familiares de las víctimas que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos subastarán una pintura de Francisco Madero cómo es posible que víctimas se apoyen en víctimas. Porque no hay gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no hay respuesta. En el gobierno no hay respuesta. Mi cuerpo es mío. Bueno, la subasta es parte de la jornada de actividades que las manifestantes llevan a cabo en las afueras de las oficinas de la CNDH, ubicadas en la calle República de Cuba, número 60 del centro histórico, ahí en la Ciudad de México. En la pintura Francisco y Madero aparece con el cabello pintado de morado y los labios pintados de rojo, además de que aparecen otros símbolos que refieren a la lucha contra la violencia de género. Los colectivos no indicaron cuál es el precio en el que arrancará esta subasta, sin embargo, la imagen ya se quedó en la calle para que los interesados la observen. Además de esa subasta, las Inconformes realizan una, un mercadito para realizar trueques y también se esperan actividades dancísticas y de rap. Y bien, tres municipios de Sonora están dentro del top de los 100 casos por feminicidio. Nogales, Hermosillo y San Luis Colorado figuran entre los 100 municipios que destacan a nivel nacional por el delito de feminicidio. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los municipios ocupan los lugares 45, 90 y 91, respectivamente, en la lista encabezada por Tijuana, por Baja California por Ciudad Juárez, por Chihuahua, por Culiacán. El documento indica que de enero a julio del 2020 en el país se registraron 179.385 víctimas, de las cuales un 31.2% son mujeres, es decir, 55.889 féminas, un eh, 11.9% que no se especifica y el resto son varones. En cuanto a la participación relativa de las presuntas víctimas mujeres por delito en ese mismo periodo, las lesiones dolosas suman un 59.8%, las culposas 14.84%, y otros delitos que atentan contra la libertad personal un 9.29%. De igual manera, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal tienen un 3.1% para homicidio doloso, 3% culposo. 3.13 feminicidio, 1.1 para extorsión. En cuanto al feminicidio, se contabilizan a nivel nacional una cifra de 549 casos de enero a julio del 2020, cifra mayor a todo el año desde, desde el 2015, que cerró con 411 casos en 2016 eh, y así ha ido subiendo. ¿ok? Así que bueno, este, pues ahí están los resultados, para que lo tengas a la mano, destaca Sonora, tres, tres municipios, Nogales, Hermosillo, San Luis Río Colorado, en el lugar para Nogales eh, aparece a nivel nacional, en el lugar 45, Hermosillo en el 90 y San Luis Río Colorado en el 91 para eh, lo que son feminicidios. Y bien, jo, Juan José Espinosa del Partido del Trabajo, pospuso incorporar al Código Penal específicamente en el artículo 37 que quien sea sentenciado por delito de pedofilia sea tratado químicamente. La idea refiere es con la finalidad de que sea castrado, así en pocas palabras. Castración química para los pedófilos. Para esto reducir el número de agresiones sexuales con menores de edad. Los fármanos contemplados para este tratamiento son algunos, eh, Ciproterona, por mencionar alguno. Asimismo, el legislador plantea agregar un capítulo sobre la aplicación de inhibición sexual a quien actos sexuales o le guste andar de exhibicionista, con fines lascivos o sexuales, reales o simulados. Juan José Espinosa. Del Partido del Trabajo de Puebla. A ver, pon la imagen de él. Viene un hombre de 23 años de edad, fíjate hablando de temas de pedofilia. Fue arrestado el pasado 31 de agosto tras ser acusado de haber abusado sexualmente de su bebé de nueve meses de edad. Eso no pasó aquí en México, pasó en Houston, Texas. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de agosto, cuando la policía del condado de Harris recibió una llamada reportando que había una bebé de nueve meses que no respiraba. Tras acudir a atender el reporte, los oficiales se percataron de que la menor ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron a trasladar al hospital donde fue declarada muerta. Según la autopsia realizada por el Instituto Médico Forense del Condado, la niña murió por asfixia durante una agresión sexual, por lo que el pasado, eh, mes, eh, el pasado lunes, el padre de la pequeña, identificado como Luis Luna, de 23 años de edad, fue arrestado por ser el principal sospechoso. El acusado se le imputan cargos de asesinato con posibilidad de pena capital, es decir, la pena de muerte por su hija de nueve meses. De este desgraciado que la agredió sexualmente y la mató. ¿Estás de acuerdo tú? ¿Estás de acuerdo tú con la castración química para los pedófilos? Yo, la verdad, sí, ¿eh? Yo sí estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo. ¿Cómo, cómo reintegras a la sociedad a una persona así? Tienes que tener una desviación y es algo que, aunque te, el Estado no, no te va a dar. No te va a dar ahí tratos psicológicos o ya que salgas de la cárcel te gustan los niños te gustan las niñas no se les va a quitar es la realidad no te van a meter a un centro psiquiátrico no te van a fichar no va hay comunidades por ejemplo en Estados Unidos de que sabes que cerca de tu casa vive un pedófilo eh sabes. O sea, quedan marcados de por vida en otros países, ni qué decir, los, los matan. Pero la realidad es que aquí a qué te atienes, ¿no? Que imagínate que al rato acusan a una persona que sea inocente. Ese es el detalle, ¿no? Ahí acabo, acabamos de lanzar una encuesta en vivo, por si la quieres llenar, estás de acuerdo con la castración a los pedófilos, pero te digo, hay de dos sopas aquí. La realidad es que el sistema de justicia en nuestro país no… No es muy confiable que digamos. Entonces, imagínate cuánta gente o inocentes. Y luego no hay ni investigación. No hacen nada. Y al rato, un inocente que, que lo castren químicamente. Ese es el detalle. Ese es el detalle, ¿no? Pero la verdad es que piensen esto. O sea, la castración química sería la solución para inhibir la agresión sexual contra los menores, que cada vez, cada vez se ve más. A mí me tiene sorprendida cómo cada vez salen más y más casos y donde los agresores son incluso las mamás o los papás. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? ¿Cómo puede ser posible? Siempre se ha dado el caso de abuso infantil, siempre. Por los siglos de los siglos eso ha pasado. Pero ahora no sé si es el uso de las redes sociales que ahora te das cuenta de más y más casos. Entonces, la realidad es esa. Este, yo recuerdo haber sacado un reportaje, el caso de Nicole, eh, hace ya yo creo dos años, eh, de una niña eh, y muy impresionante. A mí me impresionó mucho este tema. Viene una profesora, una profesora, fíjate, universitaria, que dijo haber tenido síntomas de COVID, falleció mientras daba una clase virtual. Este caso que impactó a Argentina justo en momentos en que se han disparado las cifras de contagios y víctimas. Paola Regina de Simón, politóloga de 47 años, era docente del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Argentina de la empresa. Pese a que llevaba varias semanas con síntomas de COVID, decidió continuar enseñando en forma virtual. El pasado miércoles se descompensó en medio de una clase y ya no sobrevivió. La Universidad Argentina confirmó su deceso en un comunicado sin dar mayores detalles. Fueron sus propios alumnos quienes relataron lo que había sucedido. Bien y bueno, este cerramos con este video de una perrita que ya se está haciendo famosa se llama Cleo esto es en Navojoa una perrita de nombre Cleo cantó al son de la alarma sísmica que se ubica en el mercado municipal de Navojoa. Hermosa la perrita Cleo. Bien, con eso concluimos. Recuerda que todavía puedes participar en el giveaway que tenemos con las chicas de Pontechula Express. Es hasta el 13 de septiembre que puedes participar. A ver si aparece ahí la imagen, por favor. Este, y recuerda también que si lo viste, este anuncio en podcast o en Rosalilia Torres, en la página. Ve todo el mes de septiembre, te vas y te haces un gelich, y por parte de nosotros te hacen un planchado o una trenza. Uñas, corte de pelo, tratamiento de pravana, gelich en pez, peinado, depilación en ceja, depilación de bigote y de maquillaje. Sigue la publicación y síguenos en redes sociales. Buen provecho. No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpages y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast lo que es, una de la tarde, a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.